Bueno, gaurkoan Marisol Garmendi eta biok deitu dugu prentsaurreko hau, hain zuzen ere, gaurko kontseiluan, diputatuen kontseiluan hartu dugulako guretzako bentzen legealdi honetako erabakirik garrantzitsuenetako bat, ez baldin bada garrantzitsuena, eh? Hain zuzen ere, Pasaia bizi berritzeko plan bereziaren onarpena, gaurkoan tramitazio luze baten ondoren egin duguna diputatu kontseiluan, eta beraz, erabaki horrek martxan jartzen du eta argi berdea ematen dio Pasaiako biziberritze prozesuari. Prozesu horrek luze joko du, baina gaurko erabaki eta tramitazio administratibo hori ezinbestekoa zen prozesu hori behar dan bezala burutzeko. Eta beraz, guretzako poza handiko egun bada, gainera legealdi honetan zenbait herriaren aurrean zenbait konpromiso hartu genituen, eta konpromiso nagusietako betetzen dugu gaurkoan, eta guretzako behintzat diodan bezala poza handiko eguna da. Esan behar dugu baita ere, guk betidanik gobernu osatzen dugun guztiok oso garbi geneukala, eta Gipuzkoa oso daukala oso garbi, Pasaia dela Euskal Herriko zonalde degradatuetako bat, justu zonalde horretan guk martxan jarriko dugun prozesu horren inguruko zonalde guzti hori dela Gipuzkoak duen zonalde degradatuetako bat, beharra handikoa, eta gero gainera bizi berritzeko zailtasun handiak izan dituena. Hor zeuden administrazio asko, zeuden titularitate asko, eta beraz zaildu egin du asko behar dan bezalako prozesu bat solventea eta sinesgarria martxan jartzea zonalde hortan. Beraz, gaurko erabaki hori bereziki importantea da justu erakunde guztiok bat egin dugulako, aho batez hartu dugulako erabaki hori, eta beraz prozesu horrek gure zutende sentotasun handia daukalako. Ez dugu aztu behar, guk abian jarri genuenean legaldi hau, kudeaketa plan bat egin genuela, eta kudeaketa plan horretan hitzez hitz hartzen genuen konpromiso. Eta zan, Pasaialdeko hiri eremua bizi berritzeko eta ekonomia suspertzeko prozesuan aurrera egitea. Eta gaina aipatzen genuen plan berezia hitzez hitz baita ere konpromiso horren garapenean. Beraz, gaurkoan justu hartutako konpromiso horri eta kudeaketa planean aipatzen zen ildo nagusi horri bidea ematen diogu. Eskertu nahi dut bereziki, prozesu hortan parte hartu duten guztiok, biztan da, Marisol Garmendia burutzen duen departamentuak protagonismo importantea izan duela, eta zorionak eman dizkioke, bera eta bere jendeari, baina hor baita ere, Pasaiako udalak eduki du protagonismo garrantzitsu bat, eta baita ere, biztan da, Pasaiako portu agintaritzak. Esango nuke, besteak beste, hiru maila horiek eduki dutela protagonismo berezia, prozesu guzti horretan, eta biztan da baita ere, eragileak, herritarrak, denak egin dituztelako euren ekarpenak, denak osatu dutelako eta aberastu dutelako prozesu hau, eta nik uste dut horrek ematen diola legitimotasuna handia onarpen honi. Ez da bakarrik tramitazioa, baizik da prozesu oso bat, parte hartze oso aberats batekin, eta beraz horrek ematen digu diodan bezala prozesu sendo bat eta indar berezi bat hau martxan jartzeko momentuan. Zer martxan jartzen dugu? Jartzen duguna da, gutxo gara bera, 10 hektareako lur solairu edo gune baten bizi berritze bat. Une honetan esan dezakegu, bi puntetan daudela aktuazioak, alde batetik gomistegiko inguru horretan ikusko zenuten, Jaurlaritza nola egiten ari den, trintxerpe eta Laherrerako topo geltoki arteko pasarela horren obra, une honetan pilpilean dagoena, urrengo hilabetetan aurrikusten dugu bukatuko dela, hori izango da mugarri importante bat, eta Foru Aldundia ari da justu beste puntan, Ondartxoko gune horretan, Albaola museoaren, untzi museoaren, pasarela horretan edo pasabide horretan egiten ari da bere aktuazioa. Beraz, zonalde honetako bi puntak daude martxan, eta bien arteko, diodan bezala, 10 hektareatako superfizie batean, plan berezi horrek dauka bere ordenazioa eta aktuazio hori posible egiten du. Beraz, guretzako bentsat, esan dezakegu, hasi gomistegitik Euskadi etorbideko zonalde guzti hortan, alegia Herrera iparraldekoa eta hegoaldekoa, hegoaldekoan portu erabilera batekin, aktibitate ekonomikorako, baina iparraldeko Herreran izango litzateke Euskadi etorbidea eta trintxerpera begira dago zonalde horretan erabilera urbanoago baten eta pixkat bateragarri egiten dituenak aktibitate ekonomikoa eta hiritarren aktibitatea.
Hortik jarraituta etorriko litzateke ospitaliako zonalde hori, une honetan superfizioko parkina daukana, denak gogoan daukazue. Hor bertan egongo litzateke Adin Berri proiektua, gero aipatuko dut bereziki, baina parkin badi joa lurrazpian eta gainean Adin Berri proiektua, referentzizko zentru bat Foru Aldundiak martxan jarriko duena, eta horri jarraituz, hor dago, ospitalillo eta lonja arteko, itxas bazterreko zonalde guzti hori, hori ere plan berezi honetan aipatzen da, eta hori ere bizi berritzeko zonalde izango litzateke, eta gero etorriko litzateke lonjatik aurrerako zonalde guzti hori ondartxora iritsi arte. 10 hektarea nioen bezala. Nik aipamen berezi bat edina nioke Adin Berri proiektuari, guk hori ezin genuen martxan jarri justu gaurko tramitazioa egin aurretik. Ezinbestekoa zen gaurko plan bereziaren onarpena egin Adin Berri proiektua martxan jartzeko. Ospitaliako zonalde horretan jartzen dugun zahartzaroaren inguruko referentziazko zentru bat izango litzateke Adin Berri, eta izango da, guretzako etorkizunarekiz programaren barruan zonalde berezi horretan gainera proiektu estrategiko bada. Referentzizko zentrua martxan jartzen dugu, zerbitzua eta arreta pertsona adinekoei ematekoa, baina baita ere aktibitate ekonomikoa suspertzekoa. Parzela badago hor, diodan bezala ospitalioko zonalde horretan, 4,757 metro dituena, gutxo gora bera 15,000 metro karratu eraikitzeko gunea izango dena. Guk ikusten duguna da, proiektu horren idazketa, urte amaiera, 2018ko amaieran edukiko dugula eginda, eta obren esleipena 2019ko lehenengo 6 hilabete horietan izango litzateke. Beraz, ikusten dugu legealdi amaiera honetan, dagoeneko obrak martxan egon daitezkela Adin Berri eta azpian duen parkinaren ikuspegitik. Guretzako, nioen bezala, gaurko horrek ematen du bidea, tramitazio guzti hori martxan jarri, eta legealdi bukaeran, dagoeneko ja martxan edukitzeko lizitazioa bera, esleipena eta obra. Eta azkeneko aipamen bat egin nuke erakunden arteko elkarlanari. Guk dagoeneko martxan daukagu erakunden arteko batzorde bat, lehenengo bilera aukidu, eta plan berezio honek abian jartzen duen ekimen guzti horri, bere gidaritza, bere pilotajea egiteko martxan jarrita daukagu, lehenengo bilera aukidugu ja, eta batzorde honek, diodan bezala, importantzia handia edukiko du, alde batetik erakunde bakoitza duen ardura zehazteko eta gero baita ere erakundeen arteko koordinazio hori burutzeko. Ezinbestekoa dugu tramitazio eta urrats oso konplejoa dituen prozesu batean erakunde bakoitzak garbi edukitzea ze protagonismo ze paper daukan eta gero baita ere erakundeen arteko koordinazio hori burutzeko. Eta beraz, batzorde hori ere nik uste komunikatzea, esatea martxan dagoela eta horrek gainera saiatuko duela baita ere beste zenbait administrazio prozesuan implikatzen, azkenean hor prozesu baten hasiera ari gara martxan jartzen, eta niretzako bereziki pozgarria da. Para mi, y también para el conjunto del equipo de gobierno de la Diputación, hoy es un día muy importante. Estamos hablando de que estamos cumpliendo con la palabra dada a la ciudadanía en una cuestión especialmente sensible para, diría que todos los guipuzcoanos y guipuzcoanas, pero especialmente para los ciudadanos y ciudadanas de Pasaialdea y de el pueblo de Pasaia. Al final, todos éramos muy conscientes de que era un proceso muy complejo, pero la regeneración era un objetivo fundamental para este equipo de gobierno. Asumimos este compromiso, asumimos también en el plan de gestión, y citaré textualmente qué pretendíamos y asumimos el compromiso de avanzar en la regeneración urbana e impulso económico del entorno de Pasaialdea. Ese era un compromiso que asumimos y hoy, con la aprobación de la revisión del Plan Especial del Puerto de Pasaia, le damos cauce a ese compromiso y, por lo tanto, estamos muy satisfechos. Pensamos que es un día muy importante porque posibilita la puesta en marcha de una regeneración efectiva de toda esa zona. Somos muy conscientes de que es difícil, es un proceso difícil, pero el hito de hoy ha sido posible por la participación en primera instancia de diferentes instituciones. Evidentemente, el departamento de Marisol ha tenido un protagonismo muy importante y felicito a la diputada la tarea y la labor que han realizado ella y su equipo.
pero ha habido una fuerte implicación del propio Ayuntamiento de Pasaya y también de la propia Autoridad Portuaria. Todos y todas hemos posibilitado la aprobación de este plan especial, pero en principio este proceso que comienza hoy cuenta con la activación de una área de unas 10 hectáreas que va desde la zona de Gomistegui hasta la zona de Ondarcho. En los dos extremos en este momento hay una actuación en Gomistegui ejecutada por el propio Gobierno Vasco y la Diputación en la zona de Ondarcho, pero sería prácticamente toda esa línea entre esos dos puntos de una superficie de unas 10 hectáreas la que comenzaría a regenerarse a partir del día de hoy. Yo quisiera citar una iniciativa en concreto que lidera la propia Diputación y que es el centro de referencia de Imberri, que se ubicaría y se ubicará en la zona del Hospitalillo. Es un centro de referencia en torno al envejecimiento que cuenta con una visión de una mejora innovadora de la atención a las personas mayores, pero también con un componente de activación del el ámbito económico, de la Silver Economy, ligada al ámbito del envejecimiento y de la salud. Es un proyecto muy importante que se inserta dentro del marco de Torquizunar X. Sería una pastilla, una parcela de unas 4.700 metros cuadrados y edificables serían 15.000 metros cuadrados. Y para nosotros es un ámbito muy importante porque pensamos que con la puesta en marcha, con la aprobación definitiva del plan especial, a partir de ahora, de aquí a fin de año, se redactaría el proyecto de Adinberri y pensamos que a final de legislatura ya se producirá la licitación. Los primeros seis meses del año 2019 se comienza ya el proceso ejecutivo de ese proyecto, la licitación, adjudicación y el comienzo de las obras. Y una última cuestión que para mí es muy importante. Es fundamental lo que vamos a hacer, pero también es muy importante cómo lo vamos a hacer. Y lo vamos a hacer desde la perspectiva de la coordinación interinstitucional. No podemos olvidar que esto ha sido posible porque todas las instituciones implicadas nos hemos puesto de acuerdo. Eso es un hito en el territorio de Gipuzkoa, y lo decimos con orgullo. La implicación de todas las instituciones ha hecho posible la aprobación de este plan especial, pero también va a hacer posible la activación y la ejecución de todos los proyectos que tenemos entre manos. Y eso se va a hacer de la mano de una comisión interinstitucional que ya ha arrancado, ya se ha celebrado la primera reunión en la misma, y pensamos que esa comisión interinstitucional va a pilotar y va a ejecutar, digamos, por un lado los proyectos y también la coordinación entre las instituciones, que para nosotros es fundamental. Hortik aurrera, zuen galderei zaiongo gera, baino lehenik eta behin nahi nuke Marisolek zehazki aipatzea prozesu honen nondik norakoa. Ba, mila esker diputatu nagusiari, bere laguntza eta lidergoa ezinbestekoak izan dira gaur hemen egiten dugun agerraldia burutzeko, ezta? Eta proiektuak burutzeko. Berak esan duen bezala, egun zorionekoa da gaur. Ez bakarrik diputazio honentzako, baizik eta Gipuzkoar guztiontzako. Eman dugun hitza betetzen ari gera eta Gipuzkoako Foru Aldundiak osatzen dugun bi alderdiak arro gaude egin dugun lanarengatik. Aro berri bat zabaltzen da hemendik aurrea. Bi urte egin ditugu plan berezi honen onarpena tramitatzen, esan genduen hasiera batetik luze jungo zala, baino pixkanaka eta segurtasun guztiarekin egingo genituela gauzak, eta horrela egin dira. Nik azpimarratuko nuke baita ere diputazio honek zubigintzan egin duen lan, nik usten dut, ona. Orain arte erakunde ezberdinak, jarrera ezberdinak, alderdi politiko ezberdinak egon dira, bataz besteko interes kontrajarriak baita ere, eta legealdi honetan diputazioa lortu du bitartekaritza lan honetan jardutea, eta gaur onartu dugun plan berezia aurkeztu zen baino plan
askoz ere hobegoa eta adostua izatea, ezta? Plan hau sinesgarria da, posible da eta adostuta dago. Horrek ematen dio indarra, horrek ematen dio bermea eta horrek ematen dio sinesgarritasuna. Nik uste dut hori oso oso garrantzitsua dela eta hemendik aurrea zer egin behar dugu, zer gelditzen da. Bueno, ba, bi urte hauetan zubigintza horretan egin dugun edo osatu dugun elkarlanerako jarrera ba bultzatu. Ospitalioko parkina eta Adinberriko zentru erreferentzizkoa martxan jartzeko, ba, orain hasten da lan baita ere luzea, baino berehala martxan jarriko deuna. Bi hiru aste barru aterako ditugu ja pleguak arkitekto lantaldeak aukeratzeko proiektua parkinekoa eta Adinberrikoa plan, osea redakzio proiektua burutua izateko. Urte bukaerarako izango dugu ja proiektua eta hortik aurrea jarriko gea ba esleipena burutzeko eta obrak burutua izateko datorren urteko lehenengo sei hilabetekoan. Konpromiso hori hartu dugu, diputatu nagusiak esan duen bezala mai interinstituzional horretan kalendario bat badago, bakoitzak badaki zer egin behar duen, eta lantalde horretan pilotatuko deu hemendik aurreko lan guztiak. Hortik aurrea, bakoitzak badaki, erakunde bakoitzak badaki zer egin behar duen. Guri hori dagokigu, baino Pasaiako udalak baita ere aldatu behar ditu bere norma, bere planeamentua, ba Adinberriko eta ospitalioko parkina egin ahal izateko. Portuko agintaritzak ere bere etxeko lanak baditu egiteko eta lantalde horretan ikusiko dugu eta markatuko dugu hilabetero nola dijoazten lan guztiak. Como les decía, hoy es un día muy importante para la Diputación Foral de Guipúzcoa y agradezco especialmente las palabras del diputado general, porque es verdad que el Departamento de Ordenación del Territorio ha trabajado muchísimo y muy bien, pero también todo el conjunto de la Diputación y de los departamentos implicados, desde servicios sociales hasta desarrollo económico, presidencia y el conjunto de las instituciones que estamos apoyando este plan, ha hecho posible que hoy estemos aquí, ¿no? A mí me gustaría subrayar, también como lo ha subrayado él, que este es un plan realizable, posible, por tanto, y consensuado. Y creo que esto es muy, muy importante. Los dos partidos que conformamos el Gobierno de la Diputación Foral de Guipúzcoa adquirimos un compromiso para sacar adelante este plan especial de revitalización de Pasaialdea. Y lo estamos cumpliendo. Estamos cumpliendo nuestro compromiso y estamos cumpliendo nuestra palabra, con hechos concretos, con inversiones concretas y con una apuesta por el diálogo y por el consenso. Si algo ha hecho esta Diputación estos dos años, ha sido una labor de puente, de intermediación, de búsqueda de acuerdos y de consensos que han hecho posible que hoy, después de dos años, aprobemos definitivamente este plan especial. No se les escapa que ha habido, bueno, somos diferentes instituciones de diferentes colores políticos, diferentes intereses urbanos, ciudadanos, empresariales del puerto, pero hemos sido capaces entre todos de aunar esfuerzos, equilibrar intereses, acercar posturas y el plan que hoy aprobamos es sustancialmente mejor
que el que llegó a esta Diputación Foral para su tramitación. Pusimos en marcha desde el Departamento de Participación y Ordenación del Territorio un proceso de contraste y de participación ciudadana, además de las alegaciones, y hemos aceptado, y el puerto, la autoridad del puerto ha aceptado, muchas de las propuestas de mejora realizadas tanto por el Ayuntamiento de Pasaya como por Guiport, la Asociación de Empresarios del Puerto, como por la Cofradía de Pescadores, por entidades académicas, deportivas, de Pasaya Aldea. Y, sinceramente, creo que este plan especial, hombre, contentar a todos no al 100%, pero sí que mejora sustancialmente el plan inicial, dando cabida a, como decía el diputado general, la recuperación de espacios públicos que hasta ahora no eran de disfrute ciudadano, con todos esos paseos y esos espacios públicos que recuperamos en torno a 10 hectáreas, pero no solo es un plan de regeneración urbana, no solo va a traer, es verdad, mejora de calidad de vida para la ciudadanía, también es un plan que incorpora la competitividad del puerto, la mejora de las condiciones de las empresas y de la actividad portuaria en su seno. Hay espacios que la autoridad portuaria va a tener que desarrollar con nuevos pabellones, tanto en la Herrera Sur como en la Herrera Norte. La actividad económica del puerto también se ve reactivada con este plan especial, y en ese sentido, si algo tenemos claro desde la Diputación Foral de Guipúzcoa es que este plan especial va a suponer no solo la regeneración urbana, sino también la reactivación económica del puerto y de todo el conjunto de la bahía de Pasaya. En ese sentido, la colaboración de la autoridad portuaria ha sido, es y tiene que seguir siendo fundamental para poner en marcha todas las actuaciones. Como les decía, el Ayuntamiento de Pasaya también tiene que modificar su plan urbanístico para permitir la construcción de Adinberri fundamentalmente, y nos hemos fijado un calendario que es muy estricto, pero que nos comprometemos a cumplir. Tenemos, como les decía, un compromiso que estamos demostrando ya con actuaciones, con inversiones. Este año 2018 hay cerca de 6 millones de euros para la regeneración integral de Pasaya Aldea, que además de las actuaciones que se derivan del plan especial, tiene también otro eje, que es la estrategia comarcal consensuada con los ayuntamientos, que en las próximas semanas también volveremos a firmar los acuerdos con cada uno de los ayuntamientos de la bahía de Pasaya para abordar obras, proyectos de regeneración urbana, eficiencia energética, movilidad, bidegorris. O sea, tenemos una estrategia desde la Diputación Foral de Guipúzcoa global que está vinculada a la estrategia comarcal consensuada con los ayuntamientos a pie de calle y el plan especial que hoy aprobamos definitivamente y que a partir de ahora tendrá su tramitación. Este año 2018 se irá en tramitar las obras del parking y de Adinberri. Como decía el diputado general, las dos puntas ya están en obras y se terminarán este mismo año. O sea que la ciudadanía de Pasaya verá ya obras concretas, mejoras concretas, que ya las está viendo en cada ayuntamiento. Pero las derivadas del plan especial este año, como les decía, en las dos puntas ya van a estar e intentaremos comenzar también con otras obras a lo largo del paseo y en el entorno de la lonja. Compromisos y realidades.
el plan de regeneración integral de la Bahía de Pasaya se aprueba hoy. Hemos estado haciendo cosas. A partir de ahora se inicia ya el turbo. Metemos la quinta marcha para que el año que viene podamos empezar ya con las obras más simbólicas y más potolas, si me permiten la expresión. Y bueno, pues yo creo que, como decía el diputado general, el compromiso de las instituciones, el consenso, el acuerdo, es lo que ha presidido hasta ahora, lo que ha hecho posible llegar a donde estamos hoy y lo que seguirá haciendo posible que la regeneración esté siendo ya una realidad en Pasaya y en Pasaya Aldea. Orondo, galdera bali moko zue. Bai, nik hasteko diru kontuak oso gertzanago erreferentzia bakarra entzun dut 2018 dira txikitako 6 milioi euroak. Jakin nahiko nuke egitasmo osoak bere osotasunean ze inbertsio eskatuko dion diputazioari. Bo, nik esango nuke Marisolek aipatzen zuen bezala guk ez da 2018an bakarrik. Guk dagoeneko legealdi osoan eskaini dizkigu 6 milioi urtero eta guk daukagun aurrekuspena da kantitate horrekin gutxienez jarraitzea. Gutxienez kantitate horrekin. Eta uste dugu kantitate handiago beharko direla. Guk Foru Aldundiaren inplikazioa jartzen dugu mai gainean eta uste dugu beste erakunde batzuk ere euren inplikazioa mai gainatu beharko dutela, garbi dago portu agintaritzak bere ekarpena egingo duela, garbi dago baita ere Jaurlaritzak ere une honetan egiten duen obra horrek importantzia oso handia dauka, hortik aurrera ere saiatuko gara inplikatzen hemendik aurrerako proiektuetan Jaurlaritza ere. Nik esango nuke jarriko nuken mugarra izango litzateke gutxienez, Foru Aldundia gutxienez hemendik aurrera ere 6 milioi jarriko dituela bizi berritze horretarako eta aurreikusten dugu kantitate hori handitu egingo dela, alabeharrez adibidez ospitalioko parkina eta Adinberri proiektu horrek ekarpen berezia beharko du. Lonjaren obraek ere beharko dute ekarpen berezia, beraz kantitate ekonomiko zehatzak une honetan eskaintzea ez da erraza, baina bai da une honetan gutxienezko kantitate horretatik haratago eta nabarmen haratago joango den kantitate bat. Amaiera datarik eta proiektu osorako, eh? Bueno, nik orain guk manejatzen dugun data guretzako bentzet guk ezten ditugu hemendik aurrera ere legealdi ondoreneko datak erabat zehaztu, baina bai legealdi honen amaieran lehenengo 2019ko lehenengo 6 hilabetetan aurreikusten dugu esleipenak eta adjudikazioa ja egitea Adinberri proiektuaren nagusiki. Ordurako iruditzen zait beste kontu batzuk aurrera egingo dutela, Lonjarenak nabarmen egin beharko du aurtendik aurrera ere aurrera. Baina guk ikusten dugu gutxo arabera 2021 batean bai parkina eta bai Adinberri burutuak egongo direla, horrek emango dio aurrera oso oso importante bat proiektu osoari. Ikusten dugu baita ere itsaztertza ospitalio eta Lonja arteko hori datozen hilabetetan ere burutu hasiera bentzet proiektua eta definizioa abian jarri beharko dugula. Beraz ikusten duzuen bezala da punta batetik besterako zonalde guztian egin beharko litzateke aktuazioa eta guk uste dugu erakunde arteko batzorde horrek gai zerrenda bat jartzeaz aparte gero baita ere jarri behar duela kalendarizazio bat, bide horri bat markatu behar duela. Zein dijoa, ze obra dijoa lehenengo, zein ondoren. Gu nahi genuke dana batera egin, baina tamalez ez da posible ez baliabide ekonomikoen ikuspegitik eta ez da ere proiektuen euren izaeraren ikuspegitik. Garbi daukaguna da, hemen ikusten dan, lehenago aipatzen zen, ez? Superfizie punta batik besterako guzti horretan, 2021 bateraren buelta hortan, oso aurrera pauso handiak egon direla superfizie guztian. Noiz burutuko da behin betiko, nik uste dut horrek denbora gehiago beharko dugula, erabat burutzeko, baina 2021 batean hor mugarri nagusiak ezarrita beharko lirateke. La comisión interinstitucional que va a pilotar todo este proceso, ¿por qué instituciones está constituida exactamente? ¿Diputación, ayuntamientos, autoridad portuaria, también está gobierno vasco?
se me olvida alguna y si tiene un nombre específico. No, todavía no le hemos puesto ningún nombre. Es una comisión interinstitucional. En principio, la puesta en marcha ha sido con las instituciones del territorio, que sería la Diputación, el Ayuntamiento de Pasaia y la Autoridad Portuaria, que evidentemente también tienen relación, esta última, por ejemplo, con el Gobierno Vasco y con el Gobierno del Estado. Pero, en principio, ese es el arranque de esa comisión y prevemos, evidentemente, que es importante que se incorporen otras instituciones. Pero, en primer lugar, hemos querido que esas tres instituciones sean las que conforman el núcleo duro, que se ampliará, evidentemente, porque es muy necesario. Marisol, sí, no, en ese sentido, lo que esa comisión interinstitucional pretende es crear un núcleo duro, por así decirlo, que pilote las primeras obras que hay que hacer y los primeros trabajos que hay que hacer. Los directamente implicados ahora somos nosotros, la Diputación, con cuatro departamentos, que estamos en ese comité interinstitucional, la Autoridad Portuaria y el Ayuntamiento de Pasaia, porque es urgente y por eso ya hemos constituido y ya hemos hecho la primera reunión. Es urgente poner el calendario, que ya lo tenemos y es el que les hemos dado a conocer, y tenemos que tener bien claro cada institución cuáles son los trabajos que tenemos que hacer y cuáles son las competencias que tenemos. Entonces, se trata de ir abordando paralelamente las diferentes tramitaciones para cumplir ese calendario. La Diputación Foral, como les decía, va a sacar ya ahora, en breve, en un par de semanas, los pliegos para contratar al equipo redactor. Mientras tanto, el Ayuntamiento de Pasaia tiene que empezar también a trabajar en la modificación de las normas subsidiarias que hacen posible la construcción de Adinberri. Paralelamente, la Autoridad Portuaria tiene que tramitar la desafectación de la parcela de Adinberri. La semana pasada, en el Consejo de Administración del Puerto, ya se dio el visto bueno. Lo trasladará a Puertos del Estado y será el Ministerio de Fomento quien lo autorice. Como veis, vamos todos en paralelo y somos estas tres instituciones las que ahora ya tenemos que trabajar o estamos trabajando conjunta y coordinadamente para cumplir los compromisos que hemos establecido. Conforme avancemos, se incorporará también otras instituciones como el Gobierno Vasco, que ya está implicada. No nos olvidemos que la obra de la pasarela la financia el Gobierno Vasco con la Autoridad Portuaria. En ese sentido, ya hemos arrancado con este comité interinstitucional, que ya tiene una periodicidad de reuniones y un calendario y un cuadro de mando de control para que todo pues fluya de la manera que tiene que fluir. Bueno, vamos a ver. Vale, el problema es que había escudado ahí.